La pintura tiene que abarcar el espacio y el tiempo. Palabras que Gabriel Bracho, el de los pinceles violentos, nos entrega desde su voz y su obra, para dejarnos constancia de su compromiso con ese espacio y ese tiempo que le ha tocado vivir. Ahí está su obra Stalingrado. Formas y colores que materializan el grito de horror contra una de las blasfemias de este siglo. Entramos al mundo admirándolo, y para comprenderlo se han de crear los signos arbitrarios, desde las matemáticas, la física, la religión o la pintura, con el propósito de sincretizar los valores de la sociedad. Ese paisaje, que es una cosa donde forzosamente se mezclan elementos impresionistas, elementos figurativos o realistas, no se hubiese iniciado con un soporte colocado sobre un caballete y no se hubiera mirado de manera global, no fijista, que es lo que ha hecho que la obra de arte en ciertos pintores quede en el naturalismo. Hay que esclarecer con toda precisión que el naturalismo es diferente al realismo. La pintura es algo que va como creando una nueva realidad que forzosamente es aceptable o inaceptable por el espectador. Por ejemplo, yo imagino y recurro mucho a la pintura prehistórica. ¿Qué pensaron, por ejemplo, qué pensaban los prehistóricos cuando hacían el bisonte o la bisonte hembra de la cueva de Altamira, cuando hacían los toros de Lascaux, los de Trois-Frères, el mundo animal que los rodeaba? ¿Cuál era el elemento fundamental? El animal, así como hoy tenemos esos animales de 4, de 6 y de 8 cilindros por las calles, en aquel momento los monstruos prehistóricos eran el ambiente que alimentaba, porque estaba frente al ojo y al pensamiento del artista. Consecuencia de ello, estudiaban entonces cómo es natural el movimiento, el cinetismo, el movimiento de las patas del animal, y además de ello, enseñaban, porque tiene un aspecto nuevo la pintura, ¿no?, que enseña al espectador a ver lo que no estaba allí. El espectador, y eso hay que es una enseñanza desde el punto de vista artístico, no es lo mismo mirar que ver, porque ver es fijar la vista. Mirar es, bueno, como cuando uno camina, que puede que tropiece con una piedra porque no vio. Entonces, entre ese mirar y ver hay una especie de filosofía que, si el artista trata de ser lúcido, trata de ser, de no hacer la pintura ingenuamente, ese artista forzosamente hará algo bueno, regular y hasta malo, pero en todo caso lo que hizo, lo hizo con toda conciencia. Era demasiado temprano el tiempo
cuando abrió asombrado sus ojos adolescentes al mundo y a un paisaje todavía limpio. No estaban investigando el 12, pero el chorro, de lo que se llama el chorro, el reventón, fue el 21. Entonces, como es natural, yo nací arropado por el petróleo. Yo me acuerdo muy bien de todo eso porque se incendió un tanque allí, un pozo que está pintado en este mural, ¿ves? Este mural es lo que mejor he podido hacer yo. Y empecé una cosa que es la conquista. Llega el conquistador, acaba con nuestras culturas. Ahí inclusive hay una especie de máscara griega que está en una piedra en el Guasare, esa máscara que está allí, ¿ves? Que ese es un guayú. Bueno, allí, por ejemplo, empieza el mural con el conquistador acabando con nuestras culturas, nuestra autoctonía. Y al conquistador se le monta el musu, como llamamos nosotros a los yanquis, y le dice guajet, el pájaro que carga aquí, porque compraban siempre un loro y se lo ponían aquí. Dice, it's all yours, diciéndole, cógete eso. Y de aquel país que fue cacaotero, cafetalero, sí, cafetalero, que exportaba eso y de eso vivía, surge el petróleo. Y entonces cambia totalmente la cultura nuestra, ¿no? El paisaje. Todo lo ennegreció al paisaje, sí, ennegreció al paisaje. En función del realismo, Gabriel Bracho despliega sus pinceles, buscando la armonía con la utilización de diversas técnicas y materiales plásticos, incrustaciones de metales, de vidrios y desechos industriales que se mezclan con insistentes y difusas manchas de colores, creando espacios propios del expresionismo. Esta elaboración del discurso plástico es también el de la construcción de un lenguaje para interpretar y crear una formulación del mundo, la opresión del poder, la destrucción del paisaje, el aniquilamiento del hombre. Es por ello que en su obra muralista nos encontramos al hombre negado por la filosofía, la ciencia, la religión o las finanzas, transfigurado en hombres y mujeres corpóreos que transpiran naturaleza y despiden olor a tierra y ternura. Allí viene, por ejemplo, te puedo seguir la idea del mural, ¿no? Cómo llegan los piñones, por eso están colocados allí, y desplazan, empiezan a desplazar todo lo anterior, ¿no? Las fiestas de las maracas, las ventanitas de los amores. Entonces todavía por allá aparezco yo montado en un burro, porque yo siempre tuve un burro y un perro, ¿eh? Vuelta al terruño, ¿no? Que yo me la llamo la vuelta al rascuño porque se rasca hasta el cura, se rasca todo el mundo, se emborracha todo el mundo. Entonces, sí. Después empieza otra vez el problema del petróleo, ¿ves? Pero yo ya estoy viendo allí
al arqueándose la puente sobre el lago, estoy combatiendo la contaminación ambiental, por eso le pego cosas, le anexo, tiene anexo el mural. En la esquina primera, es decir, la de la izquierda de aquí, ahí aparece la figura que cuando empiezo a reivindicar la pesca, ¿no? Y después en la otra figura de la esquina que está pintada poliangularmente aparece la agricultura, ¿no? Que nos conmueva el arte de Gabriel Bracho no significa que ello sea solo producto de un estado emotivo del pintor. Es también una manifestación de un angustiante conocimiento expresado en símbolos que se reinventan una y otra vez sin desgastarse, sin consumirse. Es la obra que forma a su creador mientras éste la concibe y la descubre en sus argumentos, como en un proceso dialéctico de unitotalidad volcado en arte, moral y ética. De la intuición a la certeza es el camino de lo específico a lo general. Así Gabriel Bracho recorre el sendero del realismo que se dimensiona como una propuesta siempre renovada, donde la pintura es un acontecimiento vivo, irreprochable, existente como sistema autónomo de representación de las sociedades y de los seres particulares, en fin, del mundo cultural o natural, que nada tiene que hacer con el desvaído y débil naturalismo. Stalingrado, Little Rock, Hot Art, Paisaje del Petróleo, Cristo en Vietnam, están allí como un compromiso inalterable y tenaz. La obra en función del realismo social, como un grito a la conciencia. Es la percepción de la obra como conocimiento y comprensión de la práctica histórica. Es el reflejo ético de un espacio y un tiempo determinado. Los fusilamientos de Caracas, con sus soldados con bacinillas de cama como cascos, no refiere hombres en abstracto. Son representaciones específicas de aquellos que en misericordes apretaron los gatillos de sus armas en un histórico 27 de febrero contra la población inerme de una ciudad específica, determinada. Que tenemos enfrente se llama Procesión de Caracas. Es una síntesis de lo que para mí es Caracas actualmente. Un caos, una ciudad caótica donde el campeón o la campeona es la llanta del automóvil. Eso va sintetizando una idea de ese monstruo tan indispensable que es el automóvil hoy por hoy. El caso aquí de la llanta tiene la siguiente continuidad. Arriba aparece fábricas, contaminantes, figuras que caminan hacia un lado y hacia otra, deambulando. La figura, por ejemplo, que, vamos a decir, compone al cuadro, hacia la mano derecha un poco, está ubicada en lo que podría decirse, llamarse sección áurea. Sin embargo, el punto central es el potecito.
que es el campeón de Venezuela, de cerveza específicamente, el plano ese inclinado, diagonalizado, que se sigue hasta el final, mano derecha superior del cuadro, es un centro áureo, es decir, un punto principal de la obra. Otro elemento es la televisión, que está también sobre la plataforma que van llevando sobre sus hombros los seres venezolanos. Allí aparece una especie de dúo o búa. La motocicleta que está arriba, la pongo como saltando sobre la gente. Es casi innecesario explicar el daño que hace la circulación indiscriminada, irracional, que tiene el movimiento automotor caraqueño y venezolano en general. Yo estoy sentado sobre el sol de Maracaibo, pero a su vez tengo arriba el sol de Maracaibo. No veo ninguna razón, con esto quiero cuadrar esto, para que solamente se encajonen las artes plásticas como si fueran departamentos estancos en pintores abstractos, pintores realistas o figurativos. Yo, a medida que me he ido pues creciendo en vejez, me he ido dando cuenta que todos a una, como en Fuente Ovejuna, aquí en Venezuela, estamos aportando algo a la cultura dentro del campo específico de las artes plásticas. El hecho de que el individuo empiece sobre un soporte determinado, tela, muro, lo que sea, y allí no había nada. En el momento que empieza a surgir una nueva realidad, que es la obra de arte en el caso en que a mí me, en lo que a mí concierne. Pero la misma obra de arte, siguiendo la coherencia con la anterior, va obligando a desarrollar eso, bueno, a las medidas de las posibilidades o en la medida de las posibilidades que uno tiene. Podría ser que yo soy un pintor proletario, lo que pasa es que está tan desprestigiado el término proletario que...